Hola, buen día. Soy José Roberto Herrera Curiel. En esta ocasión les impartiré una clase magna de modelos matemáticos aplicados a la economía. Antes de comenzar, les daré un pequeño semblante acerca de mi carrera. Bueno, estudié la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y en la misma universidad también estudié una maestría en ciencias matemáticas aplicadas e industriales. Actualmente soy profesor de la Universidad de UTEL y revisor académico del área de matemáticas. Básicamente, en esta clase magna lo que revisaremos es el problema económico de las relaciones interindustriales, ¿no? Los objetivos de esta clase es conocer el modelo de Wassily-Leontief y aplicar los conocimientos básicos de álgebra lineal para poder resolver este modelo. Les daré una breve reseña de quién fue Wassily-Leontief. Bueno, Wassily-Leontief estudió en 1928 en la Universidad de San Petersburgo y obtuvo el doctorado en la Universidad de Humboldt en Berlín. Fue nombrado asesor académico del gobierno chino en Nankín y en 1931 se estableció en los Estados Unidos de América. Básicamente, su principal aportación a la economía fue poder implementar el álgebra lineal para poder resolver problemas económicos. Bueno, para comenzar, explicaremos dos definiciones súper importantes para el modelo: la definición de insumo y la definición de producto. El insumo es todo aquello que se necesita para poder fabricar un producto, es decir, toda la materia prima necesaria para poder hacerlo. Y el producto es, una vez que el insumo fue procesado, se obtiene el producto final. Eso es el producto, todo aquello que ha sido fabricado a partir de insumos. Bueno, en esta ocasión revisaremos el modelo de entrada y de salida, que es el output-input, y básicamente haremos estas hipótesis. Supongamos que la economía de una nación se divide en n sectores que producen bienes o servicios, y definiremos un vector X en el espacio dimensional Rn que lista lo producido en un sector en un año. Y el vector D va a representar la demanda final o demandas finales que enlistan los valores de los bienes y servicios demandados a los diversos sectores por la parte no productiva de la economía, demanda consumidor. Bueno, básicamente el modelo de Leontief es el siguiente. Dice que la cantidad producida es igual a la demanda intermedia más la demanda final. Este es el modelo de Leontief. ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente este modelo lo que sirve es para ver las interrelaciones que hay en los diferentes sectores. Por ejemplo, si nosotros tenemos la economía de un país, la podemos dividir en tres sectores importantes, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, la industria y bienes y servicios. Lo que representa esta tablita es, por ejemplo, si tenemos la economía de un país dividida en estos tres sectores, el primer número 600, que está en la parte superior de arriba, que está en la primera columna, lo que significa es que la agricultura compra a la agricultura insumos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo necesito cosechar jitomates o plantar jitomates, al final de cuentas yo lo que necesito es comprar semillas. ¿Y esas semillas dónde las voy a obtener? Es mi materia prima para obtener un producto. Pues básicamente las voy a obtener del mismo sector, de la agricultura, ¿de acuerdo? Entonces lo que está diciendo es que la agricultura gasta 600 unidades de su producción para obtener la materia prima o los insumos. Igual, de la misma manera, la agricultura gasta 1.500 unidades, que en esta ocasión, bueno, que en esta ocasión serán millones de dólares para la industria. ¿Esto cómo se ve? Por ejemplo, si yo estoy produciendo jitomates, lo que necesito es manufactura, poder manufacturarlos, o por ejemplo, en la industria también tiene que ver con la industria textil, etcétera, etcétera. También la agricultura gasta en servicios o bienes y servicios, por ejemplo, en el transporte, ¿no?
Una vez que ya tengo la cosecha de los jitomates, yo necesito gastar 900 millones de dólares para poder transportar mi mercancía, ¿no? Eso es con respecto a la primera columna. La segunda columna es lo mismo. El sector industrial compra al sector agricultor 400 millones de dólares, ¿no? Y también el industrial compra a sí mismo 800 millones de dólares, y la industria también compra bienes y servicios, o necesita de bienes y servicios el gasto de 2.800.000 dólares, ¿no? Igual con la misma con la última columna de servicio. El servicio compra agricultura 1.400 millones de dólares, y el servicio compra industria 700 millones de dólares, y también compra a sí mismo 700 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que explican estas tres columnas son básicamente como un sistema recursivo, ¿de acuerdo? Es decir, yo como sector, para poder fabricar algo, necesito materia prima. Y esa materia prima la voy a obtener de mi mismo sector y de los demás sectores. La cuarta columna, que es demanda final o uso, tiene que ver con que lo que necesita el consumidor, es decir, lo que le va a llegar al final el consumidor como producto final. Ajá. Entonces, la demanda final, lo que pide el consumidor, por ejemplo, de agricultura, son 600 millones al año lo que está pidiendo, lo que está demandando el consumidor, 1.000 millones de la industria y 700 millones de servicio, ¿de acuerdo? Por último, en la última columna tenemos la producción bruta. La producción bruta es la suma de todas las ventas de los sectores, ¿de acuerdo? Ya analizamos por columna qué significa cada columna. Ahora, sobre filas, estamos viendo que son las ventas que, por ejemplo, en la primera fila, agricultura le vende a agricultura 600 millones. Agricultura le vende al sector industrial 400 millones. Agricultura le vende al servicio, al sector servicio, 1.400 millones de unidades o millones de dólares. Y agricultura también le vende a al consumidor final 600 millones, ¿de acuerdo? Y al final, la producción bruta de agricultura fueron 3.000 millones de dólares. Pues básicamente, ese es lo que representa esta tabla. Y ahora pasaremos al modelo matemático para poder resolverlo. ¿Qué es lo que queremos resolver? Básicamente, nuestro problema es esta producción bruta, supongamos que se calculó en este año, en el 2017. Ajá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo estimo que para el próximo año mi producción bruta no va a ser de 3.000, sino que va a ser de 3.600? Es decir, va a aumentar 600 unidades, por ejemplo. Y que también en el sector industrial la producción bruta va a aumentar 500 unidades. Es decir, en lugar de 4.000, va a aumentar a 4.500. Y también el sector de servicios, en la producción bruta, en lugar de tener 2.600, por ejemplo, si aumentara 100 unidades, 2.700. ¿Qué es lo que pasaría dinámicamente con la matriz y con la demanda final del usuario? ¿Se tendría que modificar? ¿O cuál es la dinámica que sigue este modelo? Pues básicamente lo que empezaremos a definir serían, en lenguaje matemático, para poder solucionar este tipo de problemas. Vamos a nombrar a XY o XY mayúscula la producción bruta del sector Y. ¿De acuerdo? Y ahí va a ser la demanda final del sector Y. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a decir que X y J es las ventas que el sector Y ha efectuado
al sector J. Y básicamente, pues es lo siguiente. Estas X y J tienen que ver con la demanda intermedia. Básicamente, pues es una matriz que, a la que llamaremos X. Y está dada por X1, 1, X1, 2, X1, 3, X2, 1, X2, 2, X2, 3, X3, 1, X3, 2 y X3, 3. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que me está diciendo el modelo, la tabla, es que la demanda intermedia más la demanda a uso final es igual a la producción bruta, según el modelo. Entonces, matemáticamente, lo que yo puedo decir es que la producción bruta del sector agricultura, que es X1, va a ser igual a X11, que en este caso es la primera entrada, ¿de acuerdo? Sería 600, más X12, que es la segunda, la primera entrada de la segunda columna, más X13, más la demanda final. Este es para el sector agricultura. Análogamente para el sector industrial. X2, el sector industrial, sería X21 más X22 más X23 más Y2. ¿De acuerdo? Y finalmente, el último sector, bienes y servicios. X3, recuerden que estas son mayúsculas y las de aquí son minúsculas, que tienen que ver con esta matriz, que es de ventas del sector I, efectuada al sector J, que sería X31 más X32 más X33 más Y3. Entonces, básicamente, el modelo matemático es este. ¿De acuerdo? Y lo podemos expresar de la siguiente manera, más compacto. Sería que XI, que es la producción bruta del sector I, recordemos que tenemos tres sectores, es igual a la suma de J igual a 1 hasta 3 de X y J más YI. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una parte muy importante, ¿de acuerdo? Son los coeficientes técnicos. Los coeficientes técnicos van a ser valores A y J, que son X y J entre X y J mayúscula. ¿Qué es lo que representa esto? Son requerimientos de los insumos del sector I necesarios para producir una unidad de el sector J. Es decir, estas cosas son valores unitarios. Más adelantito los vamos a ver, pero esto es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, con esta nueva notación, ¿qué es lo que podemos escribir? Podemos reescribir esta ecuación en términos de la matriz A y J. Tenemos que X1 es igual a A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 3, A2, 3 y A3, 3. Por el vector X1, X2 y X3, más el vector de demanda final, que es este, Y1, Y2 y Y3. ¿De acuerdo? Entonces,
ya escribimos el modelo matricialmente con el nuevo cambio de variable que hicimos. ¿De acuerdo? Recordemos que estos se llaman coeficientes técnicos. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues, permítanme borrar esto. Pues básicamente ahora lo que haremos es expresar ese sistema matricial en un sistema más compacto. ¿Para qué? Para que podamos observar la solución que tiene este. Ajá. Y una vez encontrada la solución, podemos dar solución al problema del modelo. Pues básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos esta expresión. Si a esta matriz le llamamos A, lo que nosotros tenemos, perdón, este es X, es que X es igual a la matriz A, que es esta, multiplicado por el vector X más el vector Y. Entonces, recapitulemos. X es la producción bruta de todos los sectores. Es decir, este es un vector que tiene tres coordenadas. Tiene los tres sectores. El sector agricultura, el sector industria y el sector bienes y servicios. Tenemos la matriz A, que es la matriz de coeficientes técnicos. Tenemos otra vez el vector X y el vector de demanda final Y. Entonces nosotros necesitamos solucionar este sistema. Pues básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos X, pasamos restando. Tenemos A por X igual a Y. De aquí factorizamos a la izquierda o a X. Tenemos la identidad menos A igual a Y. Entonces, nosotros estamos buscando la solución para el vector Y. Queremos encontrar X, que es al final de cuentas la producción bruta del sector Y. Queremos ver cómo es que está cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, si esta matriz tuviera una inversa, tendremos el problema resuelto. ¿Por qué? Multiplicamos a la derecha, a la izquierda, o pasamos esta, sí, a la derecha, y tenemos que X es igual a Y menos A inversa por Y. Y esta ecuacióncita de abajo me daría la solución. Es decir, mi pregunta original es, si yo tengo una producción bruta, de acuerdo, en este año 2017 de 3,000, 4,000 y 2,600, ¿qué pasará si yo aumento la producción bruta en, por ejemplo, 500 unidades en la primera entrada en el sector agricultura? Sería 3,500. 200 unidades en el sector industrial y, por ejemplo, 900 unidades en el sector servicios. Ajá. ¿Cómo estaría cambiando la producción bruta? ¿De acuerdo? Esa es mi pregunta. Entonces, al final de cuentas, yo tengo esa solución. Esta solución es importante, ¿de acuerdo? La voy a poner por aquí y vamos a borrar el pizarrón. X igual a Y menos A por Y. Inversa. Pues ahora vamos a calcularla. ¿De acuerdo? Esta matriz que tenemos es la matriz de datos que teníamos originalmente. Esta va a ser nuestra matriz X y la vamos a convertir a la matriz A de aquí. Esto también lo voy a borrar. No tiene ningún problema. Y una vez hecho esto, podremos estimar el resultado. Bueno, continuamos. Pues la matriz X original es la siguiente, que está dado por la tabla. ¿De acuerdo? La matriz X es primera entrada 600, segunda entrada 1500, tercera entrada 900. Si se fijan, voy poniendo la primera columna de la tabla, pongo la segunda columna 400, 800,
2800, 1400, 700 y 700. ¿De acuerdo? Esa es la matriz X original, pero yo quiero la matriz A. Recordemos que la matriz A estaba dada por A y J igual a X y J entre XJ. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que tengo que dividir cada entrada por el vector de producción bruta del sector Y, y eso para cada sector. Entonces, el primer sector es la producción bruta, sería 3,000 y sería correspondiente a agricultura. Esa sería la primera entrada. Entonces, los coeficientes A11 está dado por la primera entrada para IJ igual a 1 hasta 3 entre 3,000. ¿De acuerdo? Que es igual a 0.2 o 2 décimas. Vamos a utilizar fracciones porque siento que es mucho más sencillo trabajar con fracciones que con puntos decimales. A21 está dado por 1500 entre 3000 y eso es igual a 0.5 o 5 décimos. ¿De acuerdo? A31 está dado por 900 entre 3000. Y eso es igual a 0.3, que es igual a 3 décimos. ¿De acuerdo? Esa es la primera columna de mi matriz original. Bueno, de mi matriz A. Tengo que calcular la segunda columna, que es A21. Ya los voy a poner así, sin hacer los cálculos. Aquí voy a dividir entre el segundo sector. El segundo sector, que sería industria, sería 4,000. ¿De acuerdo? Entonces, sería 400 entre 4,000. ¿Cuánto es? Un décimo. Para el otro sería 800 entre 4,000, que sería 2 décimos. Y A32 sería 2,800 entre 4,000, que es igual a 7 décimos. ¿De acuerdo? Esa es la segunda columna de mi matriz A. La tercera columna es la siguiente, A31 igual 1,400 entre el tercer sector, el valor de producción bruta del tercer sector sería 2,600. A31 entre 2,600. Bueno, creo que hay un pequeño error, porque tiene que ser 7,000. ¿De acuerdo? La tercera, aquí, tiene que ser 7,000. No es 2,600, es 7,000. A23 es igual a 700 entre la producción bruta del tercer sector, que sería entre 7,000. Y A33, que sería 700 igual entre 7,000. Bueno, al final, en puntos decimales, esto daría igual a, de una vez lo ponemos en fracción, para escribirlo en punto decimal, sería 2 décimos, 1 décimo y 1 décimo. Entonces, si recapitulamos y borramos todo lo que tenemos aquí, ya tenemos las entradas de la matriz A, pues obtenemos los coeficientes de la matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz X ya no la necesitamos. Ya la transformamos en la matriz A, que es la matriz que vamos a estar utilizando para resolver el problema. Y la matriz A, entonces, está dada por la siguiente.
A11, que sería 2 décimos. A22, que sería 5 décimos. A33, que sería 3 décimos. A21, que sería 1 décimo. A22, que sería 2 décimos. A32, que sería 7 décimos. A31, que sería 2 décimos. Y finalmente, 1 décimo y 1 décimo. Esta es mi matriz A. Esta matriz es esta, la que yo necesito para poder resolver el problema. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar álgebra lineal. ¿De acuerdo? Esa I que estoy poniendo ahí, que está en la solución del sistema, es la matriz identidad. La matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en los demás, en las demás entradas. Pues básicamente, entonces el problema se resuelve obteniendo la matriz inversa de I menos A. ¿De acuerdo? ¿Pero quién es I menos A? I menos A es igual a la matriz de identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos la matriz A. 2 décimos, 5 décimos, 3 décimos, 1 décimo, 2 décimos y 7 décimos. 2 décimos, 1 décimo y 1 décimo. Al final, esta matriz, haciendo las cuentas, es la siguiente. No queremos puntos decimales. 8 décimos menos 5 décimos y menos 3 décimos. Menos 1 décimo. 8 décimos y menos 7 décimos. Y voy a permitirme borrar esta. Yo ya la tengo calculada. Dos décimos. Menos un décimo. Y 9 décimos. Entonces, esta es la matriz I menos A. Pero nosotros tenemos que calcular la matriz inversa de esta función. De esta transformación o de esta matriz. Hay dos maneras de hacerlo. Las dos son complicadas. Una es por el método de Gauss-Jordan y la otra es por el método de la matriz adjunta. Lo que haremos será calcular por medio de la matriz adjunta la matriz inversa de I menos A. Permítanme borrar todo esto porque vamos a utilizar una gran cantidad, vamos a hacer una gran cantidad de cálculos para poder estimar esa matriz. ¿De acuerdo? Ay, me dio calor. Pues hasta aquí seguimos. Digo, ya tenemos en cuenta qué es lo que significa cada variable. Y ahorita lo que tenemos que hacer es calcular la matriz inversa. Entonces, si recordamos de nuestro curso de álgebra lineal, la matriz inversa está dada por, en términos de un determinante, y por la traspuesta de la matriz adjunta, ¿no? ¿De acuerdo? Pues básicamente, si nosotros tenemos una matriz X, la matriz inversa está dada por 1 entre el determinante de X, por la adjunta de X traspuesta. ¿De acuerdo? Esa es la matriz inversa. Y nosotros la tenemos que calcular. ¿De acuerdo? Entonces,
Si nos fijamos, bueno, teníamos la matriz anterior, aquí yo ya lo tengo resuelto. La matriz I menos A ya la calculamos, pero ahora queremos calcular el determinante de A. ¿De acuerdo? El determinante de I menos A. El determinante de I menos A pudiera ser todos los cálculos. Lo voy a hacer, digo, sería por medio de expansión de menores. Tendría que ver con, bueno, si anotamos aquí a la matriz A, I menos A, que es igual, lo voy a poner 8 décimos, menos 5 décimos, menos 3 décimos, menos 1 décimo, 8 décimos, menos 7 décimos, menos 2 décimos, menos 1 décimo y 9 décimos. ¿De acuerdo? Recordemos que para calcular un determinante lo podemos hacer por menores. Esta es la matriz I menos A. Queremos calcular el determinante porque necesitamos calcular su inversa. Entonces, primero tenemos que calcular el determinante y luego la matriz adjunta de la matriz traspuesta, ¿de acuerdo? Entonces, pues calculamos por menores y expandimos sobre columnas. El determinante de I menos A es igual a 8 décimos, ¿de acuerdo? Por el determinante del menor. 8 décimos por 9 décimos menos, menos 10, menos 1 décimo por menos 7 décimos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería 8 décimos por 9 décimos menos, menos 1 décimo por menos 7 décimos. ¿De acuerdo? Ahora expando sobre la segunda columna, tapo esta, tapo la otra, multiplico por menos, menos 1 décimo, por el determinante de este menor, sería menos 5 décimos por 9 décimos por menos, menos 1 décimo por menos 3 décimos. Esto es equivalente a menos 5 décimos por 9 décimos, menos, menos 1 décimo, por menos 3 décimos. ¿De acuerdo? Y finalmente el último. Tapamos esta columna, esta fila, tapamos esta columna y calculamos el menor, este pequeño determinante. Sería menos 2 décimos, que multiplica a menos 5 décimos por menos 7 décimos por menos 8 décimos entre menos 3 décimos. Al final de cuentas, este es todo el determinante de la matriz. Y si nosotros hacemos los cálculos, 8 por 9 es 72, son 8 décimos. 10 por 10 son 100. Menos, menos por menos más, por menos menos. 1 por 7 es 7, 10 por 10 es 100, menos 7 es 100 a 2. Menos por menos es más. Un décimo que multiplica 9 por 5 es 45, más por menos menos, menos 45. 10 por 10 es 100. Menos por menos más, por menos menos, 1 por 3, 3 y 10 por 10, 100. Serían menos 3 cienavos. Menos 2 décimos, que multiplica 7 por 5, 35, menos por menos más, 10 por 10 son 100. 35 cienavos. 35 cienavos. Menos, menos por menos más, 8 por 3, 24, 10 por 10 son 100, 24 sobre 100.
Y si lo desarrollamos aún más, tenemos que 72 menos 7 es igual a 65, tienen el mismo denominador, sería igual a 8 décimos por 65 sobre 100 más un décimo menos 45 menos 3 son menos 48, el mismo denominador igual 100 menos 2 décimos que suma 35 más 24 son 59 entre 100. ¿De acuerdo? Y ahora continuamos. Al final de cuentas, si nosotros hacemos todas esas cuentas, lo que me sale es 177 sobre 500. Este es el determinante. Nótese que, como es diferente de 0, la matriz es no singular, lo que significa que la matriz I menos A es invertible. Es decir, ese sistema tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese numerito lo vamos a anotar por acá. 177 sobre 100 es igual al determinante de I menos A. ¿De acuerdo? Ahora permítame borrar todo esto. Vamos a calcular la adjunta de X traspuesta. Recordemos que la matriz traspuesta de una matriz tiene que ver con el intercambio de columnas, ¿de acuerdo? Las columnas se convierten en filas y eso es básicamente lo que se hace. Y la adjunta tiene que ver con el cálculo de los menores. Ajá, son, al final de cuentas son determinantes, pero de la matriz traspuesta, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a calcular ahora mismo. Nada más permítanme, déjenme terminar de borrar. Esta la dejamos ahí y ya. Entonces nosotros tenemos nuestra matriz I menos A, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer ahora es calcular su traspuesta. Como les dije, la traspuesta de una matriz es cambiar las filas en columnas o las columnas en filas. En este caso, mi primera fila es 8 décimos menos 10 décimos y menos 2 décimos. Entonces, esa la voy a voltear, la voy a poner, digamos, vertical. Entonces, I menos A traspuesta, ¿quién es? Agarro esta y la convierto en una columna. 8 décimos, ¿de acuerdo? Menos un décimo y menos dos décimos. ¿De acuerdo? Agarro la segunda fila y la transformo en una columna. Menos cinco décimos, ocho décimos y menos un décimo. Finalmente, la última fila la transformo en una columna y tengo menos tres décimos, menos siete décimos y 9 décimos. Esta es mi matriz traspuesta. Ahora, ¿quién es la adjunta? Oh, gran pregunta. De hecho, la adjunta de I menos A traspuesta es una matrizota que tiene que ver con los menores. ¿De acuerdo? Es el menor tapando la primera columna y el determinante de estos. Sería el determinante, la primera entrada de esta matriz sería el determinante de 8 décimos menos 7 décimos por menos 1 décimo y 9 décimos. Esta es la primera entrada de la matriz. Seguidamente va la segunda entrada, que es igual al segundo determinante, que es menos un décimo, menos siete décimos, menos dos décimos y nueve décimos.
tiene que ver. Agarré la segunda columna y la tapé, ¿de acuerdo? Entonces, como tapo este y tapo esta, me queda este, este, este y este, que son estos términos. Esta es la segunda entrada, es la primera entrada de la segunda columna, ¿de acuerdo? Y ahora voy a borrar I menos A, la primera entrada de la tercera columna, que es lo siguiente. Es igual el menor, pero en este caso es, tapo esta y tapo esta, me queda menos un décimo, 8 décimos, menos 2 décimos y menos 1 décimo. Esta es para la primera fila. Para la segunda fila, igual, tengo menos 5 décimos, menos 3 décimos, menos 1 décimo, 9 décimos. La tercera, voy a agilizar un poquito más esto, 8 décimos, menos 3 décimos y menos 2 décimos, 9 décimos y 8 décimos, menos 5 décimos, menos 2 décimos y menos 1 décimo, determinante. ¿Cómo obtuve esta segunda fila? Me paso a la segunda fila, tapo esta y tapo esta. Entonces me queda 5 décimos, menos 3 décimos, menos 1 décimo y 9 décimos, que es igual al determinante de que está aquí abajo. Para la segunda, sobre la fila 2, tapo esta y tapo esta. Esta es como en cruz y me queda 8 décimos, menos 3 décimos, menos 2 décimos y 9 décimos. Análogamente para la segunda entrada de la tercera columna, lo que hago es tapar esta y tapar esta. Entonces me queda 8 décimos, menos 5 décimos, 2 décimos y menos 1 décimo. Y análogamente para la tercera entrada de mi columna, tengo que es menos 3 décimos, es menos 5 décimos, menos 3 décimos. 8 décimos y menos 7 décimos. La otra es 8 décimos, menos 3 décimos, menos 1 décimo y menos 7 décimos. Y la última es 8 décimos, menos 3 décimos, menos 1 décimo y 8 décimos. Pues como verán, es un poco laborioso tratar de resolver este problema. Sin embargo, pues ya vimos qué es lo que significa cada una de estas cosas y pues les daré la solución automática. Digo, se tienen que hacer todavía todos los menores de aquí, serían todos los determinantes. Y al final de cuentas, calculando, ya tengo el determinante, suponiendo que ya tengo la adjunta de la matriz, ya puedo encontrar la matriz inversa, ¿de acuerdo? Entonces se las voy a dar. I menos A inversa es la siguiente matriz, 325 sobre 177, 115 sobre 177, 85 sobre 177, 80 sobre 59, 110 sobre 54, 30, perdón, sobre 59, este es 9, 5 tercios, 5 tercios y 5 tercios. Todo lo que hice fue para calcular la matriz inversa. Esa es la solución del problema, pero ¿solución en qué sentido? Bueno, una vez que ya calculamos todo lo matemático, y digo, este es el problema. Este tipo de análisis se aplica a economías de países. Aquí solo estamos considerando tres sectores, ¿de acuerdo? Pero en general, las matrices con las que se trabajan en los sistemas económicos de un país
tienen que ver con matrices de tamaños de 500 por 500, por ejemplo, o de 1000 por 1000. Entonces, esto ya no sería como que válido, ¿no? Por ejemplo, calcular matrices o determinantes de tamaño de 1000 por 1000 tienen un orden n cuadrada, ¿no? Sería hacer 1 millón de cálculos para estimar el determinante, ¿no? Y luego calcular la matriz inversa con la adjunta, que también es n por n menos 1, que también es un número enorme, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se hace es estimarlo con métodos numéricos, ¿de acuerdo? Esta solución de esta matriz, lo que se hace es meterlo en un programa y calcularlo. Aún así, sigue siendo muy pesado de calcular, digo, una matriz de 1000 por 1000 con ciertas restricciones, pues es complicado, ¿no? Entonces, pues regresemos a nuestro problema original, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos lo siguiente, que al final de cuentas fue para calcular esta matriz. Nosotros teníamos, por ejemplo, en nuestro sector de demanda final, se movió todo, tenemos que el vector Y era igual a 600, 1000 y 2600. Entonces, eso es la demanda final de un año, ¿no? Por ejemplo, el consumo de una economía fue de estas cantidades de cada sector. Los consumidores pidieron 600 unidades o 600 millones de agricultura, 1000 millones de industria y 2600 millones de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Propongamos que para el año 2018 yo quiero o yo estimo que mi consumo final va a aumentar, por ejemplo, 100 unidades en agricultura, 1200 unidades en industria y finalmente 2800 unidades en bienes. La pregunta es, ¿cuál será mi producción bruta final? ¿Qué es lo que tengo que producir o qué es lo que tienen que producir todos los sectores como producción bruta al final para yo poder aumentar esto, ¿no? Pues básicamente lo que se hace es lo siguiente. Recordemos que ya teníamos la solución del problema. Que teníamos que era X, que es la demanda bruta o producción bruta, que es igual a Y menos A inversa por el vector Y. ¿De acuerdo? Mi vector Y es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo pasé de esto a esto. Yo aumenté 400 unidades. Perdón. Aumenté 400 unidades a las unidades de agricultura, 200 unidades a industria y 200 unidades a bienes y servicios. El problema es cómo esto afecta a la producción bruta. Entonces lo que hago es, pues ya tengo X, quiero la producción bruta, ya tengo la matriz I menos A que está dada por esta matriz. A 115 sobre 77, 116 sobre 59, 5 tercios, 85 sobre 177 y 30 sobre 59. Ahora simplemente lo multiplico por el vector Y que quiero conocer. 1000, 1200 y 2800. Entonces, al final, esto me da como resultado el siguiente vector, 3,958, 5,014 y 8,330. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, básicamente lo que significa es que si mi consumo aumenta 400 unidades en agricultura
200 unidades en el sector de industria y 200 unidades en el sector de servicios, de bienes y servicios, entonces mi vector de producción bruta final tiene que ser igual a esto. Es decir, yo tengo que dar como insumos o como productos 3.958 unidades de agricultura, 5.014 unidades de industria y 8.330 unidades de servicio. Es decir, si calculamos nosotros la diferencia, delta de X, que sería 3.958, que es esta demanda final, menos 5.014, bueno, 5.014, 8.330, menos el vector original que yo tenía, que sería 3.000, menos 4.000, recuerden que será 7.000. Lo que estoy diciendo es que el cambio, lo que produje de más o lo que tengo que producir de más en mi producción bruta son 950 unidades más de agricultura, 1014 unidades más de industria y 1330 unidades más de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Bueno, sé que fue algo complicado y tal vez algo tedioso manejar todos estos números, pero digo, al final de cuentas esto es lo que se hace para analizar el modelo. Como les comentaba, imagínense que tenemos de matrices de tamaño 1000 por 1000. Eso es colosal, ¿no? Digo, eso no se puede calcular o estimar de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar métodos numéricos, utilizar programas de computación, etcétera, etcétera. Entonces, en este modelo, básicamente, si se fijan, lo que supusimos fue que estos se quedan estáticos. Es decir, eso no avanza en un año, ¿de acuerdo? Esto está fijo para el primer año. Son 600 unidades de consumo que solicitan los consumidores de agricultura, 1000 unidades que necesitan o que requieren los consumidores de industria y 2600 unidades o millones de dólares que consumen de bienes y servicios los consumidores o el gobierno. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de dejarlo estático, esto se mueve con el tiempo? Es decir, como si fuera un evento real, ¿no? Este modelo es el modelo más sencillo, ajá, que me permite encontrar como que un punto de equilibrio. Me dice cuánto tengo que producir más en producción bruta para yo poder equilibrar la demanda final del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si esto, por ejemplo, se mueve en el tiempo y por ejemplo, en tiempo discreto? Entonces, esto ya no sería un problema de álgebra lineal común. Se transformaría en un modelo de cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son matrices de transición. Son matrices que van cambiando con el tiempo y son matrices probabilísticas. Son un poco más complicadas que esto. Más aún, si vamos más allá, ¿qué pasaría si en lugar de considerar el tiempo discreto, yo considerara el tiempo continuo? Es decir, que estos valores de los sectores de demanda final cambian con el tiempo, pero continuamente, como lo hace la bolsa de valores, ¿de acuerdo? Pues ahí sería un problema muchísimo más complicado que no lo podemos resolver por álgebra lineal ni de manera, digámoslo, a pie. Lo que necesitaríamos es un software y lo que utilizaríamos es cálculo estocástico, una herramienta matemática muy poderosa, ¿de acuerdo? Utilizaríamos martingalas y la integral de Itô para poder resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Pues básicamente es lo que les dejo. En conclusión, este modelo es elemental para poder ver el equilibrio de sectores de una economía, ¿de acuerdo? Pero es el modelo más sencillo, es una introducción. Les digo que Leontief más o menos lo hizo en 1859, algo por el estilo, y desde esa fecha hasta ahora se han hecho muchos descubiertos en matemáticas, y esto es pues lo primordial, ¿no? Básicamente sería este modelo de producción de insumo y producto, ¿de acuerdo? Pues esto sería todo. Digo, no sé si tengan algunas preguntas que pudiera haber en el chat acerca del modelo.
Por el momento no hay preguntas. Y bueno, pues básicamente esto sería todo. Espero verlos próximamente y pues dar una plática también un poquito, no sé, mucho mejor, ¿no? Bueno, mucho mejor en el sentido de que pues espero que ustedes o yo me haya dado a entender y que ustedes me hayan entendido, ¿de acuerdo? Pues estamos en contacto y nos seguimos viendo. Hasta luego.